Saludos a todos de nuevo. En este capítulo vamos a generar una infografía muy sencilla que nos va a mostrar información sobre las estadísticas de una aplicación móvil, aunque modificando el elemento principal lo podréis ajustar a otro tipo de características. Empezamos generando nuestro entorno, archivo nuevo. En mi caso, voy a colocar, por ejemplo, unos 1500 de ancho por 2000 píxeles de altura. Vosotros pues ajustarlo. Como necesitéis, pulsamos en OK y empezamos a trabajar. En primer lugar, vamos a definir ese elemento principal. En este caso, un dispositivo móvil, así que vamos a utilizar la herramienta rectángulo redondeado, que nos va a venir bastante bien. Nos colocamos en el centro, mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos más o menos esta posición está bien. Si queréis ajustar la curva antes de soltar el botón izquierdo del ratón, soltamos la tecla, pulsamos la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo. Como veis, hacia arriba aumenta la curva, hacia abajo la reduce. La ajustamos más o menos al valor que necesitemos y a continuación volvemos a pulsar esa tecla. Como veis, ahora está más ajustada la curva, aunque voy a quitarle todavía. Un poco más de arista. Así mejor. Vamos a dejarlo más o menos con este tamaño para que encajen el resto de elementos. Ahí está. Herramienta de selección. Pulsamos y arrastramos hacia arriba un poco más. Y vamos a definir el interior. Así que voy a ampliar. Me voy a acercar un poco más. Para visualizarlo mejor, vamos a dejarlo en 50% y herramienta rectángulo. Nos colocamos nuevamente en el centro, mantenemos pulsada la tecla, Alt, volvemos a pulsar, arrastramos y ajustamos para definir la pantalla. En este caso, vamos a dejarla un poco más pequeñita. Herramienta de selección, desplazamos hacia arriba, así está bien, incluso. Más o menos así nos puede valer. Introducimos algún elemento decorativo. Herramienta rectángulo redondeado nuevamente. Nos colocamos en esta posición. Pulsamos. Mantenemos también pulsada esa tecla. AL y generamos esta forma. Vamos a desplazarla hacia arriba. También aquí debajo vamos a poner, por ejemplo, un círculo con la herramienta elipse. Nos colocamos aquí. Pulsamos y a medida que vamos ampliando nuestra elipse, vamos a mantener pulsada la tecla mayúscula y la tecla al del lado izquierdo del teclado. De esta forma obtenemos un círculo perfecto, más o menos así nos puede servir. Vamos a añadir también algún rectángulo como botón de nuestro dispositivo. Vamos a colocar, por ejemplo, este aquí, otro debajo y aquí, por ejemplo, uno un poco más largo. Así está bien, incluso podríamos poner alguno por aquí. Y empezamos a colorear y a unificar componentes. En primer lugar vamos a seleccionar todos estos de aquí. Ventana, busca trazos, pulsamos en unificar. También hacemos esta selección de aquí, igualmente unificar. Fijaros que ha ocultado los elementos que habíamos generado, no pasa nada. Botón derecho, organizar, enviar detrás. Ahí los tenemos. Seleccionamos, eliminamos el trazo y vamos a colocar en primer lugar un color negro y ahora vamos a ajustarlo desde el módulo de color. Vamos a cambiar al modo HSB con el que os sintáis más cómodos. Voy a ampliar un poco la luminosidad y voy a darle un tono ligeramente azulado, más o menos. Este nos puede servir. Ah, sí, está bien. Para la pantalla, por ahora voy a desactivarla el trazado y voy a dejarla con ese color blanco, aunque vamos a añadir alguna característica decorativa. Herramienta rectángulo, pulsamos, arrastramos y soltamos, más o menos en esta posición. Voy a colocarle este color azul. Vamos a utilizar también algunas líneas o casi mejor vamos a trabajar nuevamente con esa herramienta rectángulo y vamos a definir algunos rectángulos aproximadamente del mismo grosor. En este caso voy a dejar unos de color blanco y luego con la herramienta de selección mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, arrastramos y soltamos para hacer un duplicado, modificamos el tono para hacerlas un poco más oscuras, duplicamos el blanco nuevamente, lo colocamos aquí debajo, duplicamos el gris también y ahí tenemos esos ajustes y para colocar iconos, aunque no vamos a trabajar demasiado en ellos para tampoco alargar el tutorial, lo que sí podemos usar son por ejemplo los símbolos del programa, luego si queréis podéis diseñar con más detalle estas características, por ejemplo, podríamos utilizar desde biblioteca botones y barra web. Ahí lo tenéis, fijaros que podríamos incorporar cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, este icono de aquí, solamente tenemos que arrastrar, colocar y ajustar el tamaño, al igual que hemos hecho con los otros, y fijaros que es bastante fácil con esa tecla al pulsada colocarlo en su lugar, en este caso vamos a utilizar también este círculo de aquí, lo más recomendable hubiera sido generar dos de ellos y luego duplicarlos, que okay. esta también es otra posibilidad, vamos a colocar este aquí, más o menos Así está bien. Y aquí arriba cualquier cosa que se nos ocurra. Más o menos. Así nos puede servir. Aquí podríamos colocar texto. Por ejemplo, imágenes, fotografías, etcétera, etcétera. Lo dejo en vuestra mano también. Y como estaba comentando también, podemos usar líneas de división con la herramienta línea. Para ajustarnos. Ángulos fijos. Ya sabéis que podemos mantener pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado. Fijaros que limita el movimiento ángulos de 45 grados. Luego cambiamos en este caso el trazo a color blanco. Ampliamos el grosor si queremos un poco y ahí ya lo tendríamos. En esta parte inferior voy a estirar un poco este elemento o casi mejor lo voy a duplicar ajustar el tamaño y aumentar ese gris para encajarlo aquí y más o menos así nos puede servir vuelvo a repetir que tampoco nos vamos a complicar demasiado ya que lo importante es el resto de nuestra ilustración este elemento lo que sí voy a hacer es seleccionar ambos con la tecla mayúscula pulsada, tanto el superior como el inferior, herramienta cuenta gotas, pulsamos en la silueta principal y a continuación activamos un trazado. Vamos a darle un poco más de grosor, por ejemplo un valor de 3, yo creo que va a estar bien, ajustamos, ahí está, voy a reducir. La opacidad del módulo de transparencia para que no destaque tanto. Así, perfecto. Y como ya tenemos el componente principal, lo que voy a hacer es agruparlo para que luego no nos estorbe. Así que le voy a seleccionar. Objeto agrupar. Ahí está. De todas formas vamos a trabajar también en otras capas diferentes. Así que cerramos aquí. Módulo de capas. Generamos una nueva capa. Bloqueamos esta y la desplazamos hacia arriba. Seleccionamos la inferior y vamos a crear la base, en este caso vamos a utilizar también recuadros. Antes de nada, vamos a colocar uno en esta zona de aquí. Con la herramienta rectángulo, como veis, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos módulo de, de color, modificamos el tono, en este caso voy a hacerlo un poco más clarito. Y voy a eliminar ese tono principal. Vamos a crear otro para la parte superior. Antes de nada voy a desactivar el trazado en este de aquí para que no nos estorbe. Me voy a asegurar de tenerlo seleccionado. Ahora ya sí. Y vamos con este. Pulsamos. Arrastramos. Y soltamos, no lo voy a llevar hasta arriba del todo. En este caso vamos a ajustar todavía más ese nivel. Así nos puede servir. Y vamos a colocar esos recuadros que van a contener los datos. Vamos a ir un poco más rápido para no extendernos mucho. Herramienta rectángulo, pulsamos. Arrastramos y soltamos que se interne dentro de nuestro dispositivo, como veis que quede por detrás. Ajustamos el color, podemos utilizar directamente el panel de muestras, por ejemplo con este color de aquí. A continuación, lo que vamos a hacer es introducir un conjunto de texto, luego generaré un grupo y así vamos a poder modificarlo rápidamente. En este caso, vamos a utilizar herramienta de texto que está aquí. Y voy a escribir aquí, por ejemplo, un valor numérico, 25%, herramienta de selección, pulsamos, arrastramos desde una de las esquinas con el botón izquierdo del ratón, manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, más o menos. Así está bien, vamos a cambiar el color de relleno. A blanco directamente desde el panel de muestras. Modificamos el tipo de fuente. Podemos seleccionar la fuente y, como veis, pulsando la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo, definir otro que nos interese. En este caso, tampoco voy a dejar más o menos el que estaba para no extendernos. Vamos a definir también una flecha rápida, herramienta. Rectángulo, pulsamos y mientras arrastramos con el botón izquierdo del ratón mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, ya podemos soltar. Herramienta de selección, como veis cuando aparezcan las flechitas en ángulo, separándonos ligeramente de una de las esquinas, vamos a pulsar y mientras arrastramos mantenemos pulsada la tecla mayúscula para dejarlo en forma de rombo con esa rotación. Y a continuación lo único que tenemos que hacer es herramienta de selección directa pulsar en el ancla superior y pulsar la tecla suprimir. Si queremos dejar nuestra forma cerrada, botón derecho al ratón, pulsamos en unir y ahí la tenemos. Incluso podríamos hacer objeto expandir. Ahí está bien, vamos a colocarlo en este lugar. También podríamos haber utilizado directamente la herramienta pluma. Son posibilidades que tenemos disponibles y finalizamos esta decoración introduciendo aquí una línea divisoria vamos a ajustarlo un poco más hacia abajo oscurecemos podemos dejarla directamente en negro y luego desde el módulo de transparencia cambiamos a multiplicar y reducimos la opacidad más o menos a este valor de esta forma luego al modificar este elemento de base vamos a cambiar también el color de esa línea Aquí podríamos colocar un conjunto de texto y también podríamos hacer una línea desde este punto y como veis ajustarla a la posición de alguna característica de nuestra aplicación para definir los datos sobre uno de esos elementos. Vamos a finalizar aquí introduciendo un conjunto de texto. algo sencillito cualquier tipo de texto que se os ocurra literalmente como veis vamos a colocarlo también en ese color blanco y ya tenemos estos componentes vamos a unificarlos seleccionamos todos con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada vamos pulsando en cada uno de ellos a continuación hacemos objeto agrupar y como os comentaba, para duplicarlo mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, arrastramos y soltamos. Ahí tenemos un nuevo duplicado. Podríamos hacerlo incluso separándolo ligeramente del principal. Esta separación está bien. Vamos a definir también para la zona de la derecha. Hacemos nuevamente un duplicado. Lo único que vamos a tener es que ajustar los elementos así que vamos a posicionar en su lugar aquí he soltado esa tecla alt o no la mantenía pulsada y por eso he perdido ese duplicado vamos a ajustarlo como comentaba un poco más hacia abajo queda bastante bien así que no haría falta volver a recolocar los elementos pero también podríamos hacerlo pulsando dos veces sobre el elemento para acceder al modo aislado luego Seleccionamos el componente que queremos ajustar, lo corregimos. En este caso sería buena idea modificar ese alinear el párrafo dependiendo de la posición. Por ejemplo, en este de aquí así, pulsamos sobre este de aquí y alineamos a la derecha. Y como veis, así definimos también esas posiciones. Este de aquí lo voy a eliminar. Y para cambiar el color, pulsamos dos veces nuevamente para acceder al modo aislado, seleccionamos. Y cambiamos el color de esa base, pulsamos dos veces en cualquier punto externo para volver a ajustar. Y como se adapta esa línea de división, vamos a realizar un duplicado aquí. Igual que hemos hecho antes, con la tecla pulsada, pulsamos y arrastramos. Pulsamos dos veces, modificamos el color y vamos a hacerlo también. Con este de aquí. En este caso, vamos a utilizar uno que no tengamos. Por ejemplo, este rojo, que destaca bastante. Aunque le quitaría un poco de tono. Más o menos así está bien. Y vamos a finalizar con este de aquí. Así rápidamente vamos a colocarlo. En amarillo destaca, hace que se reduzca la visión de las letras, así que vamos a utilizar otro diferente. Este nos puede servir. Y aquí tenemos la base de nuestra infografía con esos datos. Podríamos aquí colocar otro nuevo bloque debajo de estos. O también por encima, lo dejo en vuestra mano, incluso hacerlos simétricos, poner uno en la posición del otro, en este caso voy a reducir también esta zona de aquí, y en la parte inferior podemos incluir cualquier tipo de dato que se nos ocurra, aquí hemos puesto todas las flechas hacia abajo, pero podríamos modificar alguna y ponerla hacia arriba, como veis voy a bajarla un poco más y vamos con esta zona inferior igualmente vamos a empezar con la herramienta rectángulo generando bloques definidos arrastramos y soltamos cambiamos color negro modificamos la opacidad más o menos un valor aproximado a este nos puede servir Aquí me ha creado un duplicado sin querer. Introducimos nuevamente también aquí un conjunto de texto. De nuevo, el que se nos pueda ocurrir. Vamos a seleccionarlo. Y en párrafo vamos a ajustarlo a alinear a la izquierda. Y lo voy a colocar un poco mejor, también podríamos utilizar lo que de texto, da igual. Antes de colocarlo, voy a modificar el tamaño de la fuente y de esa forma definimos mejor la visualización posterior, más o menos. Yo creo que así puede servir. En este caso voy a reducir la opacidad. De esta forma y vamos a finalizarlo. Así puede estar bien. Y aquí podríamos colocar más texto. Y aquí. Más texto aún. Etcétera, etcétera. En la parte superior, elementos decorativos. Podemos volver a reutilizar estos que tenemos aquí. O incorporar algunos nuevos. Voy a generar un reloj muy rápidamente. Herramienta elipse. Pulsamos y mantenemos pulsada. El botón izquierdo del ratón. Tecla mayúscula y tecla al del lado izquierdo del teclado, arrastramos y soltamos, vaciamos el relleno, ajustamos el trazado, por ejemplo, con un color blanco y un grosor de 3, que era lo que estábamos utilizando. En el resto de elementos vamos a trazar dos líneas acercándonos un poco. pulsamos en el centro, arrastramos y soltamos otra un poco más cortita, colocamos aquí texto un poco más grande, también color blanco, así que vamos a modificar el relleno, ajustamos el tamaño a mano, y más o menos así lo podríamos dejar. Seleccionamos todos los elementos. Hacemos objeto, agrupar. Y a continuación reducimos también la opacidad, dejándola un poco más clarita para que destaque. Así está bien. Seleccionamos todo el conjunto. Objeto, agrupar. Y podríamos duplicarlo. En este caso voy a hacerlo. Pero fijaros, vamos a modificar también, ya que estamos, ahí se me ha descolocado la posición, así que vamos a hacerlo un poco mejor, más o menos. Así nos puede servir. Lo ideal de todas formas sería tener segmentada esta área. Para colocarlos adecuadamente, pero por ahora no puede valer así. Voy a pulsar dos veces y voy a eliminar esto de aquí. Vamos a incorporar, por ejemplo, aquí un gráfico con la herramienta pluma. Así está bien. Desactivamos también el relleno. Trazado blanco. Grosor 3, reducimos la opacidad. Voy a aumentar un poco más el grosor y esa opacidad y ahí tendríamos, como veis, ese gráfico y vamos a colocar también aquí un conjunto de texto. Ya con esto finalizamos. Voy a revisar el tamaño. Para hacerlo un poco más rápido. Aunque lo adecuado sería comprobar el tamaño de fuente de las otras características. Voy a ponerlo. Hacia arriba. Y finalizamos con otra línea de división. En esta zona de aquí, grosor, cambiamos opacidad. Yo ajustaré un poco más la posición de esos elementos, incorporaré algún detalle adicional sencillo. También nos queda el título, que en este caso. Voy a colocar muy rápidamente. Aquí puede quedar bien el título y debajo un subtítulo con otro tipo de fuente diferente que quede interesante. En este caso vamos a dejar esta de aquí, por ejemplo. De todas formas, luego la revisaré un poco más. Modificamos el color, cualquiera que quede bien. Vamos a dejar este de aquí. Y aquí tenéis el resultado. Podéis jugar con él todo lo que queráis. Pues voy a repetir que hay algunos detalles que finalizaré después. Pero, como os comentaba, bastante sencillito. Añadir aquí un subtítulo, cambiar el tipo de fuente en algún lado. Y corregir esos detalles que os estaba comentando de posición, de igualar la opacidad, etcétera, etcétera. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.